Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká, Cerrador, ¿quién es el Roberto Carlos? De verdad que está lleno de estrellas acá. Buenas noches y bienvenidos al partido de esta noche. Aquí conmigo está Iñaki Cano para ofrecernos sus expertos comentarios. Arranca la segunda parte. ¿Cómo responderán los jugadores al replanteamiento que habrán hecho los entrenadores en el descanso? Nunca sabes qué es lo que va a pasar en este partido. Número 22. Número 15. Defendió mal y le quitó el balón. Se hace con el balón. Bien interceptado. Buena ocasión aquí. Número 7. Lo para magníficamente. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. No pitó nada. Entrada correcta según el árbitro. ¿Tirará puerta? ¡Va al centro! Parecen imbatibles. ¡Qué excelente forma de defender! Devuelve de cabeza. Número 9. Muy bien controlado. ¡Dentro del área! ¡Entra ahora! ¿Podrán continuar defendiendo así? Número 5. Salió por la línea de meta. Es saque de puerta. Número 5. Okay. Bueno, si ya jugué con Ecuador. Es un toque magnífico. Le puede ganar el Barça. Número 22. Número 15. Número 22. Número 14. Número 5. Número 3. Número 22. Número 14. Número 3. Número 5. Número 15. Número 7. Puede centrar ese balón. Excelente esa pared. Y prueba uno. ¡Ay! Número 5. Número 8. Número 2. Por el lado izquierdo. Buena oportunidad para centrar aquí. Número 11. ¿Marcará? Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Número 2. Está buscando a quién centrar. ¿Cabecea portería? Salió por encima del larguero, pero por poco. Número 5. La juega otra vez al centro. Número 14. El balón es suyo, ahí defendió bien. Número 9. Número 2. La rodó perfectamente.
Me pareció infracción, pero el árbitro no pitó falta. Número 9. Buen corte de balón que frustra el ataque rival. ¿Podrá disparar ahí? El portero vio perfectamente que ese tiro saldría a la izquierda. Quiso hacer él solo la jugada, incluso al final. Una mala decisión, quizás. La quise hacer solo porque estoy solo. Número 7. Demostró grandes cualidades defensivas en ese corte. Número 10. Número 11. Número 9. Ese fue poco preciso. Número 8. Número 3. Está luchando por continuar. El descanso se acerca y nadie parece decidido a apretar el acelerador. Muy bien encontrado. Le arrebató el balón, bien defendido. Número 11. No logró que pasara. Está buscando a alguien que le apoye. ¿Encontrará el espacio que necesita? Mantienen bien la presión, forzando otro córner. Lucharán por ese balón en el centro. Número 8. Número 10. Ganaron la posesión. Bien despejado, corte decisivo. Entró con demasiada fuerza y lo sancionó con tiro libre. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que... Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. ¿Cuál es tu análisis del partido hasta ahora, Iñaki? Quizás veamos un cambio de táctica en la segunda mitad. No puedes tener mayor posesión de balón y no ser capaz de concretar. Ningún gol por ahora. 0-0 y todo por jugar en los 45 minutos que quedan. Todos están fuertes. ¿Todos? Sí, siguiendo. Todos de vuelta a sus asientos, incluso los entrenadores. Arranca el segundo tiempo. No hay indicios todavía de que vaya a haber cambios. Estaba en fuera de juego y los defensas contrarios habrán sentido alivio al saberlo. Número 14. Número 7. Ahí ganó la posesión. Número 11. Número 10. Ganó la posesión con valentía. Número 18. Lo hizo bien en ese robo de balón. Número 10. Número 6. Parece cansado. Número 9. Número 5. Dirige el cabezazo a portería. Balón para el portero. Número 3. Número 14. Número 18. Número 15. Lo recibe al hueco. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Número 8. Número 2. Se marcha por la izquierda. Les quitaron el balón. Se lo quitó con mucha decisión. Número 15. Número 18. Número 14. Número 18. Número 7. Están avanzando bien por la derecha.
Buena oportunidad aquí. Oh. Salió fuera, hay que intentar disparar con más precisión. Eso me di cuenta que fue error, porque lo bajé demasiado. Número 8. Número 21. Número 9. Chaval. Ahí lo tienen. Número 3. Ahí ganó la posesión. Número 5. Número 3. Llegamos a los últimos 15 minutos de partido. Se adelantó y lo interceptó. Mal defendido, perdió el balón. Número 2. ¿Pondrá a prueba al portero? Golazo. No. Tiene que mirar antes de pasar el balón. Número 10. Mala defensa y buena ocasión. Número 6. Número 8. Iba a intentarlo desde ahí. El portero despejó bien ese balón. Habrá saque de esquina. Creo que no va a salir, pero... ¡Va al centro! Han conseguido forzar otro córner. ¡Va al centro de la portería! ¿Quién soy? Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Parecen imbatibles. ¡Qué excelente forma de defender! Calculó mal el disparo y ahí está el resultado. Bueno, me pregunto si quiso golpearle con efecto y le salió mal. Número 3. Y al menos ya sé que Villa sí. Número 8. Número 14. Número 9. Número 18. El balón es suyo, ahí defendió bien. Número 8. No tiene a nadie a quien pasar. Número 15. Por el lado izquierdo. Número 7. Juegan muy bien conjuntamente. El árbitro pita al final y ruge la multitud. Una victoria en el partido de vuelta al... Qué vaina. A los brasileños hay que jugarles con un estilo un poco diferente. Empezó el encuentro. Seguro que no defraudará a los aficionados de todo el mundo. Ninguno de los dos equipos tomó ventaja en la primera parte. Por la banda izquierda. Robó el balón. ¿Podrá marcar? Cortó el pase. Número 8. Todavía ahí con buenas posibilidades. Ganó la posesión y frenó el ataque. Número 21. Buen manejo de la pelota. Están metiendo presión a la defensa. Le quitó bien el balón. Oportunidad al contragolpe. ¿Tirará puerta? El portero se adelantó y cogió el balón. Número 15. Número 18. Número 14. Número 5. Busca ayuda ahora.
Número 15. Número 22. Número 3. Número 8. Número 3. Número 14. Número 18. Balón atrapado por el portero. Número 5. Número 11. ¿Podrá encontrar a alguien solo? Número 10. Han pasado 15 minutos. Número 5. Señaló tiro libre en una zona muy peligrosa. El árbitro decidió solo amonestarle verbalmente por esa falta. ¿Le pega al área? ¿Podrán continuar defendiendo así? Número 10. Número 6. Ese pase no llegó a su destino. Número 5. Número 2. Ayuda por la izquierda. Número 8. Número 5. Recoge el balón. Aquí viene a toda velocidad desde atrás. Chuta de nuevo. Llevaba potencia, pero no mucha precisión. Es verdad que si no tiras no marcas, pero ese disparo no fue lo suficientemente bueno. Número 15. Número 18. Número 14. Número 9. Número 5. Número 2. Número 5. Número 4. No sé por qué retrocedes, hijo de puta. Casi media hora de la primera parte. Buena acción para hacerse con la pelota. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Número 6. Entró con ganas y le ha quitado la pelota. No logró que pasara. Número 8. Buena oportunidad. Porque si yo solamente me fui con uno, ¿por qué cagas estaba así del área? Se apresuró y el disparo salió. Que no tiene sentido. Si yo me estoy yendo solo justamente para no castrar marca de los niños. Número 15. Número 14. Número 7. Puede que haya perdido fuerza. Número 14. Continúan con el balón y en buena posición ofensiva. Se hizo fácilmente con el balón. Aquí la defensa tiene que marcar al hombre. Hay un futbolista en el lado izquierdo. Salió, es saque de portería. Número 5. 5 minutos para el descanso y no parece que se vaya a mover mucho el marcador. Ganaron la posesión. Busca ayuda ahora. Buen pase al hueco por el centro. Adivinó esa jugada y recuperó el balón. Bien hecho. Robaron el balón. Buena oportunidad. Número 8. Busca a alguien que le ayude. Aquí está el tiro. ¡Ay, no! A la derecha de la portería. Bueno, golpeó rápido, pero no alcanzó su objetivo. Ay, número 3. Número 6. Número 4. Número 6. Número 4. Número 6. No logró que pasara. El pitido del árbitro señala aquí el final de la primera parte. Me ha dado Creo bastante. Que los entrenadores tendrán me mucho. Estoy dando cuenta que me ha dado bastante. Con los pocos consejos que arrancó están en el día. El segundo tiempo nos ofrecerá más emoción y fútbol que el primero. Ningún entrenador ha hecho cambios.
Número 14. Número 8. Número 7. ¿Tirará puerta? ¡Y aquí está el disparo! ¡Ay, no! ¡Chateo! Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. Número 18. ¡Y tira! Sin problemas para el arquero. Número 8. Número 2. Por la banda derecha. Número 8. ¡Gol a la vista! El centro va directo al área. Número 11. Aquí tiene la posibilidad de lograr el centro. Esa es para el portero. Número 5. Número 10. No llegó ni a alcanzar el balón. Tiro libre. Número 22. Número 18. Número 8. No. Defensa Oye. Muy sólida dentro del área. Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte. Número 8. Necesita pasar a un compañero o podría perder el balón. El portero lo vio claro, sabía que ese balón se iba lejos del poste izquierdo. ¿Cómo me cuesta dominar cuando saco el arquero? Lo mismo, Juan Carlos. El tiro debe ir a puerta y especialmente desde ahí. Me cuesta demasiado. Número 7. Poesía en movimiento. Magnífica pared. Número 9. Buen control. Número 10. Número 6. Se hace con él. Es un buen despeje. Número 4. Un pase bastante malo. ¡Se metió! Número 3. Número 11. Número 5. Número 10. Bien jugado. Sólida labor defensiva. Quiero meter gol, pero no puedo desesperarme. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Está luchando por continuar. ¡Ocasión en el área! No. Número 6. Magnífico control con el pecho. Número 8. Número 7. Necesita encontrar a quien centrar. Entra en el área. ¡Oh, sí, entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! La verdad. Han concedido un gol en un momento clave del duelo. Han igualado el marcador de la eliminatoria, pero eso Iñaki no les sirve. Claro, Juan Carlos. Ahora lo que deben hacer es intentar conseguir el empate. Número 22. Lo voy a intentar. Número 18. Obviamente lo Número 9. Número 21. Indicó tiro libre en una zona peligrosa. Puede costarles caro. ¡Dispara! ¡Golazo! ¡Lo hizo fenomenal! Pero están de nuevo en cabeza. Voy a hacer un cambio. La metió por la escuadra. ¡Fuera telarañas! Van perdiendo por dos.
Dos goles, 2-0 ahora. Número 10. Sigue el solo. Están avanzando bien por la izquierda. ¡De cabeza! Oye. La idea fue buena, pero el disparo salió desviado por la derecha. Es su primer cambio. No iba a parecer raro si hubo contacto cabeza con cabeza. Bueno, no podía ir directo al gol. El entrenador es conservar su ventaja. Número 8. Número 7. El defensa está ahí. Oye. ¡Oh! Ese balón. ¡No fue gol! Oye, creo que la acción del delantero mereció tener un mejor final que ese. No me friegues. Oye, un tío así. Número 10. No han perdido el balón y avanzan hacia la portería. Número 7. Número 8. Han añadido solo un minuto de prolongación. Ay. Bastante fácil para el portero. Debí seguir. Número 7. Número 8. ¡Final! ¡Se acabó el partido! El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy. Han ganado de forma muy convincente. Otra vez con la mínima gané. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo, Iñaki? Pienso que fue su determinación. Sí, otra lo vez. Que le dio la victoria. Del otro. Y aquí da. Dale. Ese gol fue yendo a matar. Venga ya. Empezó. Veremos hoy emoción, intensidad en el juego y buen fútbol. Vamos delanteros, vamos. ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? Número 22. Número 14. Logró avanzar a trompicones. ¡Ay, oye! Ah, no puedes. Número 9. Número 14. Les quitaron el balón. Está buscando a alguien que le apoye. Parece como si tuviera dificultades. Lo tiene. ¿Encontrará hueco para tirar? No me Oye, no. No, ese. Número 8. Ese gol hubiese sido bellísimo. Sancionó con tiro libre esa entrada brutal. Roja y expulsión. A primera vista no parece una entrada muy dura. Amarilla sí, pero roja me parece excesivo. Se fue, pero no entró por muy poco. ¿Qué le pasa bueno, al círculo? A veces hemos visto goles desde ahí, así que no se equivocó al intentarlo. Simplemente no tuvo suerte. Número 14. Número 7. Se hace con el balón. Buenísimo despeje del portero. Se apoderó de la pelota. Número 7. Número 8. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Continúa su carrera por la izquierda. Iba a intentarlo. Ese tiro se le fue a la izquierda, pero la intención fue buena. Tengo que decir que el marcaje al hombre no fue bueno porque le dejaron disparar. Número 18. Número 7. Pasó a través de la defensa. Número 11. Número 10. Número 2. Número 5. Número 6. Número 4. Número 5. Número 11. Número 18. Y el balón acabó en manos del portero.
Número 4. Número 2. Encuentra un jugador no al otro lado. Nunca. Empate. Ahora tiene pero la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Tienen otra oportunidad. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Se marcha por la izquierda. Número 5. Adivinó el pase. Número 7. Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Adelante. Número 9. Número 6. Está luchando por continuar. Entrada fuerte y a destiempo sancionada con tiro libre. Es amarilla y creo que sabía lo que se arriesgaba cuando hizo esa entrada. Tendrá que tener mucho cuidado en lo que resta de partido. Número 5. Balón en profundidad por arriba. Número 3. Número 21. Número 7. Creo que el portero pudo ver que salía por la derecha. Ay, bueno, es que no. Siempre es claro, bueno intentarlo, incluso desde ahí. A ver si tiene más suerte la próxima. Eso también tengo que memorizarme, que jugadores no son. Está arrasando. Todo igual aquí. No parece que vayan a cambiar mucho las cosas antes del descanso. Número 7. Pitó la falta e interrumpió el juego. He de decir, en honor a la verdad, que ha tardado mucho en hacerlo. ¿Cómo lo ves, Iñaki? ¿Tú crees que desde ahí puede marcar? Sí, sí. Él maneja muy bien esa suerte. El balón salió y es saque de portería. Es lo más bajo que le puedo meter. No le metí nada. Puede que haya perdido fuerza. ¿Puede encontrar espacio? Eso. Y le pega fuerte. Aquí tenemos el primer tanto. A punto de acabar la primera parte. Un tiro fantástico con el pie. Porque la mano en el centro no me gustó nada. Un gol para cada equipo. Empate a uno. Habrá un minuto más de tiempo añadido. Lo que sea. Logró avanzar a trompicones. Esta acción pone a prueba la defensa por la derecha. Finaliza la primera parte y los jugadores se encaminan a los vestuarios. Quedaba solito. Los entrenadores tendrán mucho que decirles a sus respectivos equipos. Comenzó la primera parte de la prórroga de la muerte súbita. Ese gol del empate ha debido ser un duro golpe, ¿verdad, Iñaki? ¿Con qué ánimo crees que jugarán ahora? Número 2. Están progresando muy bien por la banda derecha. ¡Al palo! ¡Ay, Dios! Me dejó loco. Número 5. A ver, España sí es un buen equipo, pero la verdad es que contra un Brasil. Número 18. Toca hacer más. Buena acción para hacerse con la pelota. Sobre todo un Brasil 3. Agresivo. Número 8. Busca ayuda ahora. Así hay que bajar el balón. Aquí puede poner un buen centro. ¡Remate con la cabeza! Salió por encima del larguero, pero por poco. El balón vino por la derecha como se esperaba y ni un solo defensa estuvo para alejar el peligro.
está luchando por continuar. Ahora les toca a ellos amenazar la portería. Es que, claro, es que yo tengo un jugador nuevo. Está bien. Manda un pase al espacio abierto. Levantó la bandera porque estaba en posición de fuera de juego. Bien señalado por el asistente. Número 14. Número 7. Número 3. Número 8. Y golpea con gran fuerza. Número 10. Número 8. Cogió desprevenida la defensa. Eso hay que sancionarlo siempre. Frenó ese ataque. Número 10. Número 14. Número 8. Ahora tiene el balón. Le arrebató el balón. Intenta abrir un hueco en la defensa. Número 7. Número 21. Es saque de banda a su favor en zona peligrosa. Por favor, busquen a uno que corra. Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. Hola, Maduro. Número 11. Número 5. No entró. El árbitro concedió tiro libre. Número 3. Número 8. Número 7. Están defendiendo bien. Número 15. Solo quedan 15 minutos de partido. Número 7. No tiene a nadie a quien pasar. Y dispara desde ahí. El guardameta decidió adelantarse para coger el balón. Número 8. Buena oportunidad para centrar aquí. Número 3. Bien cortado el pase. Necesita encontrar a quien centrar. Ese balón es para el portero. Número 3. Número 8. Logró avanzar a trompicones. No, oye, oye, oye. Solo quedan 5 minutos de juego. Número 7. Número 6. Número 7. Se encontraba en fuera de juego y no hay duda de que la decisión fue correcta. Ahí lo tienen. Ahí ganó la posesión. Número 7. Número 21. Buen pase en profundidad. ¡Entra! ¡Golazo! ¡Eso! ¡Golazo! ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Ahora tienen el control total del juego.
en tiempo de descuento. Al palo derecho y adentro. Así pues, con esta ventaja veremos si la relajación. Más emoción imposible. Volvemos al principio del partido. Así es, ha sido un golpe muy duro. Necesitan marcar rápidamente para mantener alguna esperanza. Número 11. Un brillante control aquí. El público ruge cuando el árbitro pita el final. Han ganado el partido de ida delante de sus propios aficionados. Ha sido de forma totalmente inesperada. Han salido victoriosos. Es un resumen. La vuelta. 4-2-2-2, 4-3-1-2. Ahí está. La alineación de ellos es buena, pero no es la mejor. Solo que como son veloces, pueden darse ese lujo y poder contraatacar rápido. Porque, bueno, es que tampoco tienen buenas defensas. Pero en el sur le van a ir en ese tiempo también. Aunque ya me imagino que desde ese tiempo, pues adelante buscaban a defender. Comenzó la segunda parte. ¿Surtirá algún efecto la charla que han tenido los entrenadores con los jugadores? Ahí le dedicaban su tiempo. Veamos si la segunda parte es tan reñida como la primera. Nadie le ayuda, así que está expuesto a que le quiten el balón. Número 14. Número 15. Buena acción para hacerse con la pelota. Número 18. Número 21. Número 7. Ahí bien. Le quitó el balón y frenó el ataque. Número 7. Número 9. Número 10. Tienen demasiados hombres delante y esto dificulta las labores defensivas. Por la banda derecha. Número 9. ¿Se le ocurrirá algo? ¡Lo intentó ahora! ¡Oh, sí! ¡Entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol, gol! Es el gol inicial. Van iguales a uno en el marcador. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Dentro del área de penalti. Sin problemas para el arquero. Número 2. Número 8. Número 10. Número 6. Está luchando por continuar. Levantó la banderola por fuera de juego. Creo que la decisión es acertada. 15 minutos de la primera parte. Número 8. Fue directo a portería. Ay. Por encima del larguero. Nada que preocupa al portero. Bueno, muchos creyeron que ese tiro iba dentro. Y menudo gol habría sido. Ese corte en su propia área fue de vital importancia. Número 3. Número 2. Busca espacio por el lado izquierdo. Ahora tiene la posibilidad de cruzarlo desde la derecha. ¿Podrán continuar defendiendo así? Están defendiendo bien, de verdad, muy bien. Se hace con el balón al hueco. Gol. ¡Golpeó en la madera! ¡Es un gol! ¡Ahí! ¡Un gol! ¡Un gol magnífico! ¡Qué estúpido! Han marcado, pero yo todavía tiene mucho llegado. Que hacer. ¡Qué estúpido! Puede que haya perdido fuerza. Número 21. Número 7. Número 18. El defensa se suma al ataque. Bueno, el portero reaccionó con rapidez y despejó el balón a córner. Directamente hacia la línea de gol. Forzaron el saque cerca de la zona de peligro. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? Golazo, no.
Seguro que el portero respiró aliviado. Suerte que no había ningún delantero para golpear el balón. Dispara desde larga distancia. Oportunidad perdida, se desvió demasiado. Bueno, creo que pillaron a la defensa desprevenida. No hay que dejar tirar al rival desde ahí. Número 8. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Casi 30 minutos de juego. El balón al hueco no fue muy bueno. Pasó el peligro. Número 5. Le entró bruscamente cometiendo falta. Tiro libre. Y ve su primera amarilla. Parece una decisión bastante rigurosa, pero no llegó al balón. Y eso es lo que importa para el árbitro. Número 8. Número 2. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Levantó la bandera, fuera de juego. El juez de línea consideró que estaba en posición adelantada. La devuelve hacia el centro. Número 15. Número 11. Número 10. Número 5. Número 8. Prueba desde larga distancia. ¡Gol! ¡Ha entrado! ¡Es un gol asombroso! Se reanuda el juego, pero todavía queda mucho por hacer para remontar. Sí, claro. Jugaron sin perder la concentración y fueron recompensados por ello. Eso fue previsible. No. Número 7. Ganaron la posesión. Solo un gol de ventaja y nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera parte. Adivinó, viene el pase. Número 9. Número 8. Entrada terrorífica, la sancionó con tiro libre. El portero se apoderó de ese balón. Uy, panito, usted me está metiendo rojas por todas. Es el primer cambio que hace hoy. El técnico decidió cambiarle ante la posibilidad de que les... sacaran la segunda amarilla. Intentó sorprender, pero no fue tan preciso como para crear peligro. Número 8. 3 minutos es lo que indica el cartel luminoso. ¿Qué se le ocurrirá ahora? Sí. Y tira. Está dentro. ¡Gol! Sí. Han incrementado su ventaja hasta 2 goles. En el tiempo de descuento de la primera parte. ¡Qué gran tiro a la escuadra izquierda! Supongo no debió tapar. La pelota sí iba a salir. Que todavía no ha... Van 3-1 ahora. Llevan una ventaja de 2 goles. Número 8. Número 9. Número 10. El árbitro pita el final del primer tiempo y los jugadores enfilan el camino de los vestuarios para replantear el encuentro en la charla con sus entrenadores. Es el tiempo de la muerte súbita. El próximo gol decidirá el partido. Ambos entrenadores empiezan la segunda parte con los mismos jugadores que la primera. Defendió mal y le quitó el balón. Penales. No lo pudo haber quitado. Le entró en falta, indicó tiro libre.
Número 18. Número 8. Número 7. Número 18. Despejó con el pie. Número 5. Buena labor defensiva en el corte del balón. Número 3. Número 4. Número 18. Recoge el balón. El portero se adelantó y cogió el balón. Número 4. Ahí perdieron la posesión. Tiene que hacerlo mejor. Número 8. Y aquí está el disparo. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. Aguantan bien la posesión de la pelota. Número 2. Por la banda derecha. Número 8. Número 10. En el área. Remate de cabeza. Entró. ¡Espléndido! ¡Qué golazo! Todavía tienen una enorme ventaja a pesar de ese gol, Iñaki. Sí, pero necesitarán estar muy concentrados. Hay que fallar. Continúa su carrera por la izquierda. ¿Podrá encontrar a alguien a quien pasar? Buen pase al hueco por el centro. Lo tiene. ¡Qué despeje! El guardameta reaccionó bien. Despejó el balón. Saque de esquina. ¿Quién espera ahí en el centro? Al hueco y por el centro. Detuvo bien el defensa. Y el balón acabó en manos del portero. Número 2. Número 6. Número 3. Número 2. Número 5. Necesita encontrar a quien centrar. Es un buen centro al área. Número 19. Número 8. Número 13. Número 4. No, okay. Número 8. Cortaron el pase. ¿Podrá seguir avanzando? Y esta es su gran oportunidad. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Esto tiene muchas posibilidades. Aquí está el tiro. La intención era buena, pero el tiro salió desviado a la derecha. Bueno, siempre es bueno intentarlo, incluso desde ahí. A ver si tiene más suerte la próxima. Número 7. Número 14. Un pase bastante malo. Pierden por un gol y solo les quedan 5 minutos. ¿Podrán conseguir empatar? ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? Número 18. Número 14. Número 13. Se hace con el balón. Te me pegas, yo no sé por qué te me pegas. Número 3. Buena acción para hacerse con la pelota. Número 14. No ha terminado todavía.
Ay. Final. Se hace poco que me pegué hoy. A nadie le gusta perder, pero no se van a desanimar porque pasan a la siguiente ronda, así que espero que lo celebren como se merece. ¿Qué te pareció su actuación? Bueno, vamos, creo que en líneas generales... No me quedé conforme. No debo perder ningún partido. Ahora es que me confío ya. Creo que el juego será duro y rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos. Esperemos que los jugadores puedan marcar antes de que termine el partido. Encontró un compañero. ¡Ay, pegó, carajo! ¡Corre! Entró completamente a destiempo y en falta. Tiro libre. Amarilla es la primera tarjeta que recibe hoy, así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro. Está tu madre. Número 11. Número 5. Voy a jugar paciente con él. No tengo ganas de decir. Pueden pegarle al balón desde la derecha. Número 11. Número 8. Secuela. Pero... Número 10. Número 7. Ahí evitó el peligro. Número 21. Parece cansado. ¡Gol a la vista! Defensa muy sólida dentro del área. Número 15. Número 5. Número 3. Número 8. ¿Qué hará aquí? Intenta uno. Gracias. ¡Sí, señor! ¡Entró! ¡Un gol sensacional con la derecha! Aquí tenemos el primer tanto. Ese gol les dará seguramente más confianza en su juego. Número 2. Número 8. Número 9. Puede que haya perdido fuerza. Número 18. Número 7. Número 8. Se apoderó de la pelota. Número 11. Número 10. Número 6. Y se escapa por el lateral izquierdo. Parecen imbatibles. ¡Qué excelente forma de defender! ¡Otro disparo! Sus seguidores estarán muy decepcionados con ese tiro. Nos habría gustado ver un gol, pero no ha sido posible. Número 18. Número 7. Bien cortado. Busca ayuda ahora. Número 8. Sonó el silbato. El juez de línea levantó la bandera. Estaba en fuera de juego. Número 7. Número 9. ¿Podrá disparar bien? Están defendiendo bien. Número 9. Número 7. Casi media hora de la primera parte. Buen pase en profundidad a la banda. ¿Quién remata? El balón traspasó la línea y es córner. Va al centro. Número 7. Número 21. Un jugador aguarda en la otra banda. Logró avanzar a trompicones. ¿Encontrará puerta?
todavía con la pelota y en buena posición. Oye, para pero carajo, estoy tocando suavecito, por favor. Esta vez el tiro no dio realmente en el blanco. Número 11. Número 10. Número 2. Ayuda por la izquierda. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Número 14. Parece cansado. Pasó a través de la defensa. En el área. El portero la atrapa. Mira ahí, pero va. Tengo que hacerlo. Número 9. Corte muy oportuno. Número 18. Número 7. Ganan por un gol y en 5 minutos estaremos en el descanso. Empiezan a combinar bien, Juan Carlos. El balón salió, es saque de puerta. ¿Qué pasó? Ahora ya no te me lanzo. Número 9. Número 7. Número 8. Número 3. Lleva la pelota por el lado izquierdo. Despejó con la cabeza el defensa. Se jugará un minuto más de tiempo añadido. Buena salida al contragolpe. Lo hizo bien en ese robo de balón. Número 7. Número 18. Recoge el balón. Y prueba uno. Hemos llegado al final de la primera parte y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Me estoy acostumbrando a jugar con España. ¿Qué podrán? Todos de vuelta a sus asientos, incluso los entrenadores. Arranca el segundo tiempo. Ese gol tardío del empate les habrá hecho perder confianza, Iñaki. Número 3. Se anticipó muy bien para cortar el balón. Busca espacio por el lado izquierdo. ¡Un balón perfecto! Ah, ¡oye! Bien interceptado. ¡Qué vaina! El palo, LP. No tiene a nadie a quien pasar. Número 10. Envía un buen pase en profundidad. No. A ver, no. Hombre. Hombre, no, si estoy... Van ganando por 2 goles. 2-0. ¿Y eso cómo lo hizo? Chátelo, carajo. Número 18. Número 4. Número 5. Número 3. Número 8. Número 7. Número 18. Conservan el balón y la posición ofensiva es buena. Número 8. Número 7. ¿Qué puede hacer aquí? Salió fuera, hay que intentar disparar con más precisión. Sabe muy bien que hay que mantener la presión de cara a la portería. Lástima que ese tiro no tuviera mucha precisión. Número 8. Se hizo fácilmente con el balón. Número 9. Aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival. ¡Levantó el balón! ¿Y este tiro? No, eso nunca acabará dentro de la portería. Bueno, me pregunto si quiso golpearle con efecto y le salió mal. Número 2. Por el lado izquierdo. Están progresando muy bien por la banda derecha. Dispara desde larga distancia. Número 7. Tienen una nueva presión. Número 9. La pide de vuelta. Número 5. Número 9. Un buen centro podría ser la solución. Número 18. Número 3.
número 8, logró avanzar a trompicones. Están los defensas jugando muy concentrados. Número 7. Buena acción defensiva presionando al contrario. Número 7. Número 9. Número 18. Y la defensa despejó el balón. Llegamos a los últimos 15 minutos de partido. Número 7. Número 8. Le pegó desde lejos. El portero lo vio claro. Sabía que ese balón se iba lejos del poste izquierdo. Ya sé que voy a intentar, pero... Bueno, creo que pillaron a la defensa desprevenida. No hay que dejar tirar al rival desde ahí. Número 18. Fue mía, fue mía. Tengo que pensar esto. Buena forma de pararlo. Buen balón a la banda. Ahí está el centro. El guardameta la atrapó. Fue un buen centro, pero no pudo engañar al portero. Número 5. Ganó la posesión con valentía. Mal pase, bien interceptado. Busca a alguien que le ayude. Entra en el área. ¡Oh, golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Oh. ¡Gol, gol, gol! Otra vez han tomado ventaja. Al palo izquierdo y adentro. No había nada que pudiera hacer el portero. Aunque si llega a posición adelantada, mejor que no la toque, sinceramente. Están igualados, empate a 2. Número 11, número 10. 85 minutos transcurridos de partido. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. Un buen cabezazo y allá va el balón. Número 8. Número 2. Número 7. Número 11. Necesita encontrar puerta. Ahí ganó la posesión. Han añadido solo un minuto de prolongación. ¿Qué le parece esto? Y viene el tiro. ¡Golazo! ¡Eso es! Es difícil imaginar que puedan tirar este partido. En tiempo de descuento. Dio en el palo izquierdo y entró. Fue increíble, Iñaki. Sí, los dos equipos están jugando aquí. Más emoción imposible. Volvemos al principio del partido. La única opción que tienen es irse hacia arriba y esperar que esto les dé resultado. Aquí está el silbato final. Han conseguido ganar en casa, así que tratarán de mantener la ventaja en el partido de vuelta. Vamos, usted como que se limpian la cara. Bueno, fue un partido entretenido. Se interpreta como si estuviesen llorando, pero no hay razón para llorar. Si vamos, vamos bien. Xavi tiene un... A ver, que eso no me afecta realmente. Voy a poner solamente para ver al equipo de siempre. Voy a poner... Mira que hasta un jugadorazo como en esta ha estado en banca. Nadie se salva de la segunda mitad. Los entrenadores habrán tenido tiempo de charlar con sus jugadores en el descanso. Vamos a ver cómo reaccionan. Nunca sabes qué es lo que va a pasar en este partido. Defensa férrea y sin fisuras. Se me pasa por tener compasión de Brasil. Desde lejos.
¡Golazo! ¡Espléndido! ¡Qué golazo! Estoy rotísimo ahorita. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Se adelantaron de inmediato. Sí, la típica. A 8 minutos de empezar el partido. Eso. ¡Qué derechazo! Bueno, ya. Ven ahí, ven ahí. Un gol para Carlos. Oye, pero comenzó a jugar torpe Brasil. ¿Otra vez? Número 11. No parece que ocurran muchas cosas por delante de la defensa. Es saque de banda a su favor en zona peligrosa. Por favor, busquen a uno que corra. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Me cogiste bien, ¿eh? Número 10. Me cogiste bien. Número 7. Eso fue previsible. Número 21. Número 18. Está buscando a alguien que esté solo. Desviado y por el lateral de la red. ¿Sabes, Juan Carlos? El defensa tenía que haber estado encima de él. Creo que no se le puede dejar tanto espacio a un rival. Número 10. La juega otra vez al centro. Número 5. Eso se llama juego mediocre. Número 8. Está buscando a alguien que le apoye. Número 7. Mal defendido, perdió el balón. Parece como si tuviera dificultades. Lanzó el balón hacia el borde del área. Justo por encima del larguero. Tuviste mala suerte. Esta vez el tiro no dio realmente. Pero pudo llegar. Yo también. Número 5. Número 3. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Número 4. Logró avanzar a trompicones. Ay, no. Número 14. Número 8. Demostró sus buenas cualidades defensivas. Número 7. Número 8. Están avanzando bien por la derecha. Buen intento, pero sin mucha precisión en el tiro. Ronaldo está que busca, así que ya no le voy a dar chance. Ya. Voy a tener que meterle otro gol para bajarles el ánimo. Sí, porque de verdad a él se le baja el ánimo. Número 13. Número 21. Era de esperar un poco. Número 3. Número 8. Puede que haya perdido fuerza. Número 11. Número 8. Perdieron la posesión. Ay, sí tenía que acomodarlas. Número 10. Número 5. Está buscando a quién centrar. Ese es un balón al área con posibilidades. Número 13. Número 8. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Qué gran carrera! ¡Y debe marcar! Le quitó el balón y frenó el ataque. Número 6. Número 11. Número 5. Izquierda. Se hizo con ese balón. Si la dejaba correr. ¡Y la puerta! No hay que precipitarse, lo mandó a la izquierda. Sabe muy bien que hay que mantener la presión. Ese está claro. La otra no, no tuviera mucha precisión. Las otras, las de Ronaldo. Número 14.
número 21. ¡Penetra en el área! Sí. Calculó mal el disparo y ahí está el resultado. Quizás el golpeo se estaba haciendo un buen espectáculo, pero ya me bajé el... Solo un gol de ventaja y así nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera ya parte. Ya veo que tengo fácil el partido, ya dejo de jugar ya. Número 18. Número 13. Y encuentra un compañero al que enviar el balón por la izquierda. Lo paró bien ahí. Será. ¡Bien! ¡Gol! ¡Marcan un gol! ¡Un gol detrás de otro! ¡Tiene una bola! ¡Justo antes del descanso! Ese disparo entró con efecto por el ángulo izquierdo de la portería. ¡Gol! 2-1, pierden por un gol. Número 11. Número 3. Habrá 2 minutos de prolongación. Número 3. Número 4. Se hace con el balón. Intenta una vaselina. Chamar. El pitido del árbitro señala aquí el final de la primera parte. Creo que los entrenadores tendrán mucho que tratar con sus jugadores. Iñaki, mientras los jugadores vuelven al vestuario. Arrancó el segundo tiempo. ¿Nos ofrecerá más emoción y fútbol que el primero? Ese gol del empate ha debido ser un duro golpe, ¿verdad, Iñaki? ¿Con qué ánimo crees que jugarán ahora? Número 8. Número 3. Número 13. ¡Ojo al tiro libre desde esa posición tan peligrosa! No será fácil desde ahí. Número 4. Parece cansado. Ganó la posesión con valentía. Ahí perdieron la posesión. Recoge el balón. Puede disparar. Vamos. ¡Eso! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ha sido gol! Ahora disponen de una ventaja holgada. En los primeros minutos de la segunda parte. Eso. Llevan 2 goles de ventaja. 3-1 ahora. Número 19. ¿Podrá encontrar a alguien a quien pasar? Lo tiene. En el área de penalti. Están progresando muy bien por la banda derecha. Lo intenta de cabeza. Oh. Gol, 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 gol. Eso es gol. Un tanto precioso. Y han reducido la diferencia a 4 goles. Justo después del descanso. Sabía que iba a ser esto, pero... Es una lástima, pero hay que decirlo. Pensé que igual iba a afectar porque estaba... Sí, Carlos, ese gol no pone en peligro de ninguna forma la eliminatoria. Número 9. Logró avanzar a trompicones. Número 9. Número 18. Buena ocasión para el centro. Penetra en el área. Siguen en posesión de la pelota. Y aquí está el disparo. ¡Golazo! ¡Gol en propia puerta! ¡Que bajen el telón! ¡Esto es una pesadilla! ¡Qué pena! A veces pasa, pero a nadie le gusta encajar un gol así. 4-2 ahora, la ventaja es de 2 goles. La ventaja es mucho más grande. Número 2. Ventaja como de 5 goles. Se marcha por la izquierda. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Conserva el balón y la posición ofensiva es buena. ¿Quién espera ahí en el centro? Se apoderó de la pelota.
¡Es duro desde lejos! Fácil para el portero. Tranquilo. Espera. Ya, dale. Soy. Número 15. Número 3. Número 21. Ay, yo. Le arrebató el balón, bien defendido. Bien parado con el pie. Número 14. Demasiado evidente. Otra vez. Lo baja bien. Número 7. Número 8. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Número 13. Buen pase en profundidad. Efectivo, pues, número 19. Bien parado con el pie. Número 5. Número 6. Puede que haya perdido fuerza. Para el centro. No fue un buen centro. Nadie llegó a alcanzar ese balón. Aquí tienen otra buena posibilidad. Podrá encontrar a alguien que remate. Y le pega desde ahí. El árbitro dice que sigan. Número 14. Número 8. Número 9. Oye, no pitó nada, entrada bien. Correcta según el árbitro. Número 19. Avanzan con rapidez ampliando el campo. Gran pase en profundidad. Dentro del área ahora. El guardameta no se quedó atrás, sino que avanzó y se hizo con la pelota. Número 6. Número 5. Número 2. No sé leerme cuando se toca de quejar. Defensa férrea y sin fisuras. Intenta de nuevo tiro cruzado. Ahora es saque de puerta. Número 4. Número 15. Es que me deja número con ganas 9, de jugar, ¿no? Número 13. Están avanzando bien por la derecha. Ay. Ese es... Por acelerarme. El final del partido. El triunfo ha sido tan cómodo como indica el marcador. ¿Cuál crees que fue el factor decisivo? Y aquí pienso que fue su determinación lo que les dio la victoria. Aquí el entrenamiento.